llamó FabLab porque era el laboratorio fabuloso, es decir, un sitio donde se puede construir casi cualquier cosa. Y para poder hacer esto, pues él pensó en una serie de tecnologías, de recursos de fabricación digital, que claro, ahora son archiconocidas las impresoras 3D, pero estamos hablando que es que él fundó los FabLabs en el año 2001. Entonces, bueno, se llevó la sorpresa de que ese conjunto de herramientas con el que se podía hacer casi cualquier cosa, que era una fresadora de gran formato, una cortadora láser, una máquina de hacer circuitos, y las impresoras 3D y el plotter de corte, pues se fueron replicando estos laboratorios a lo largo y ancho de todo el mundo, y en el día de hoy somos más de 2.000 laboratorios los que estamos abiertos, que nos denominamos FabLabs y que compartimos pues un FabLab Charter, que es la declaración de principios que toda persona que viene a un FabLab debería cumplir. Y tenemos el inventario de maquinaria común y además lo estamos documentando. Y la idea es que cualquier proyecto que se hace en un sitio determinado del mundo se puede replicar en otro extremo del planeta, ¿no? Entonces, bueno, nuestro FabLab se dedica fundamentalmente a la formación, cada FabLab se dedica a una cosa totalmente diferente y nosotros pues tenemos tres grandes pilares sobre los que nos basamos, que es, bueno, jugar, hacer y aprender, es decir, aprendemos jugando, ¿no? Entonces intentamos para ello pues diseñar actividades que sean atractivas, no solo para los niños, para los adultos también, para que aprendan de una manera, pues digamos, como más lúdica, ¿no? Además, lo del hacer con las manos es sumamente importante. Hemos visto ahora recientemente en las noticias que los niños han perdido la capacidad, no la capacidad, ¿no?, sino la práctica de escribir debido a las tablets y se están volviendo a retomar esta actividad de hacer caligrafía, de escribir con las manos, porque habilidad de trabajar con las manos pues te hace que aprendas de una manera un poco más profunda, ¿no? Por eso es muy importante para nosotros que las actividades que diseñemos, los niños, los alumnos, se lleven cosas que han hecho con sus propias manos. Y el otro pilar, por supuesto, es el de aprender, porque nuestro reto es explicar además también contenidos del currículum escolar a través de actividades que sean divertidas, ¿no? Hay un grupo de profesores aquí en León que trabaja con nosotros y vienen a diseñar pues distintas actividades, no solamente utilizando la fabricación digital como una herramienta para poder desarrollar sus recursos educativos, sino también, bueno, pues a compartir con otros profesores qué tipo de actividades están haciendo. Por ejemplo, pues, sucede con el proyecto Scornabot para enseñar programación y otra serie de actividades a los niños, ¿no? Entonces, bueno, hemos construido un itinerario educativo. Nuestro objetivo es este, el de la derecha, que se termine en Academani, que es la academia de casi cualquier cosa. Puede ser el Fab Academy más dirigido a la fabricación digital o el Fabric Academy, que es el que está dedicado sobre todo al mundo textil y que es con el que centraré mi presentación, ¿no? Entonces, bueno, los niños cuando vienen pues empiezan con Fabitos, se llama Fabitos porque son los talleres lúdicos donde los niños vienen y juegan. Después, bueno, pues tenemos un programa ya tipo actividades extraescolares. No nos gusta el nombre de actividades extraescolares porque, bueno, realmente es un itinerario el que se desarrolla. Pero, bueno, es un programa anual que se desarrolla para niños y niñas entre 7 y 11 años. Después tenemos jóvenes makers a partir de los 12 años y hasta los 18, pues digamos que tienen como una educación un poco más estricta, en el sentido en el que tienen que ir documentando y presentando en público los proyectos que van realizando y, como os he dicho, pues a partir de los 18 años esta es la formación que tendríamos para adultos. Entonces, bueno, simplemente ahora unas fotografías de cómo hacemos esto de aprender jugando. La primera experiencia que tenemos para los niños, a veces vienen los abuelos con los niños, pues se llama Fabitos. Y bueno, pues una de las herramientas que utilizamos es el Nerdy Derby. Os he puesto aquí el enlace a la página porque es un proyecto abierto. Y bueno, pues básicamente se trata de montar esta pista de coches de madera que está hecha en la máquina
CNC de gran formato y los niños y niñas pues tienen que construir un coche con bloques de madera, tornillos, tuercas, estudiar la estabilidad, alineación de los ejes, centro de gravedad y luego lo decoran, hacen carreras, etc. Entonces, bueno, pues es una experiencia que les gusta un montón y que, bueno, pues hemos llevado a distintas actividades por toda España, ¿no? Sobre todo hemos trabajado con el INCIBE desarrollando talleres para el cibercamp. Después tenemos estos programas que os hablaba de Poderosas y STEAM Kids. Básicamente son las mismas actividades, lo único que Poderosas, si queréis al final y os parece interesante, pues os puedo contar más sobre el programa específico de Poderosas, puesto que bueno, pues la jornada de hoy pues está dirigida un poco más al mundo textil y al mundo de la mujer, ¿no? Y Poderosas es simplemente una estrategia que tenemos para acercar la tecnología a las niñas, aquellas niñas que quizás no se ven tan atraídas por los proyectos, pues que tengan cables, que tengan tornillos, pues buscamos otra serie de proyectos para ellas, ¿no? Siempre utilizamos herramientas open software, me imagino que sois ya muy expertos en todas estas herramientas, pero bueno, para poder hacer cosas en 2D, en diseño asistido por ordenador, pues utilizamos el Inkscape, el GIMP. En 3D utilizamos el Tinkercad, en programación Arduino el Scratch, en electrónica bueno, pues aplicamos también el Tinkercad o el Arduino. Estas son herramientas que son muy fáciles de utilizar por parte de los niños y además al ser open software pues pueden seguir trabajando en casa. Algo que nos ha sido de mucha utilidad dado el mundo en el que estamos, ¿no? O sea, dado el momento que estamos con la pandemia porque hemos tenido pues, muchos niños que han tenido que trabajar desde casa, ¿no? Y bueno, pues es un programa modular que está basado en el Fab Academy, donde se desarrollan una serie de proyectos donde se tratan varias disciplinas, como puede ser, por supuesto, la documentación, electrónica, programación, cosas de textiles, etc. Con el tema de las niñas, pues no es otra cosa que trabajar este tipo de proyectos. Las niñas normalmente, aunque tenemos varias de ellas que ya están construyendo sus cohetes espaciales y demás, pero bueno, les gusta el tema este de los peluches, dibujar los trajes para sus muñecas, sus personajes favoritos. Entonces, bueno, nosotros lo que intentamos es esa actividad que queremos explicar en el día, como puede ser programación o como puede ser electrónica, lo hacemos a través de un personaje que a ellas les gusta o a través de lo que a ellas en ese momento les está causando mayor interés, ¿no? Entonces, bueno, pues una serie de trucos, tips que nosotros aplicamos en nuestras actividades, pues es esto que os estaba contando, que los intereses de los alumnos dependen de la edad, además. La misma actividad puede parecer súper interesante o súper aburrida en función de los intereses del alumno y, bueno, pues esto nos hace a nosotros enterarnos de que es una Among Us, por ejemplo, estos personajes que les encantan y que nosotros no sabíamos de ello hasta que pues, fabrican con plastilina o hacen una pegatina o tal, ¿no? Entonces, pues es esto que tenemos un poco en cuenta, ¿no? Otro tip que utilizamos, pues les encanta celebrar estas fechas clave del calendario, ¿no? Les encanta celebrar Halloween, celebrar Navidad, celebrar Carnaval, celebrar San Valentín. Entonces, si en esa semana que vamos a explicar cierta actividad da la casualidad que hay o un cumpleaños o hay una de estas fechas clave, pues lo intentamos incorporar creando el proyecto que tenga un poco relación, ¿no? De esa manera, pues los niños en general se sienten más involucrados. Y después otro reto que tenemos, que la verdad nos facilita bastante cuando viene algún profe al FabLab, que es incluir conceptos del currículum escolar en las actividades. Por ejemplo, aquí hay otro proyecto que comparto con vosotros que se llama alquimétricos.com, que bueno, pues han desarrollado una serie de un kit de materiales para poder desarrollar pues, un domo geodésico. Esta actividad la hemos creado con las niñas y cuál sería mi sorpresa, que hemos terminado resolviendo ángulos, geometría y tipos de triángulos y demás. Entonces, bueno, pues la verdad es que una niña cuando entre te diga que odia las matemáticas y cuando termina sacando el transportador de ángulos, el compás, te diga que eso para ella no son matemáticas, pues nos hace que pensar, ¿no? Al final, pues a veces buscando la actividad un poco lúdica,
pues sería pues más fácil. No quiero ser injusta, porque no es lo mismo trabajar después de la escuela cuando no hay que poner exámenes y con un grupo de 7 niñas que vienen súper motivadas, a lo que me imagino que tenéis que estar no soportando, porque la palabra no es soportando, pero en el aula que tenéis grupos mucho más numerosos y que además tenéis que marcar una disciplina. Es decir, que es fácil que un niño diga me gustan las matemáticas construyendo un domo que en el aula, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos llevamos esa parte un poco más dulce, ¿no? Y bueno, pues ya como colofón a esas actividades que desarrollamos, pues hacemos ferias, igual que hacéis la gran feria de la Maker Faire en Galicia y otro tipo de ferias, pues nosotros como hemos celebrado durante 3 años la Mini Maker Faire en León, pero bueno, ahora pues nos hemos centrado un poco más en dar visibilidad a nuestro espacio y hacemos ferias más locales, ¿no? Y lo que sí que hacen las niñas es invitar a sus familiares y amigas para presentar los proyectos que han hecho. Incluso, pues otra cosa que hacen es vender las cosas que han fabricado y han montado la tiendina de poderosas buscando compradores entre el público, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hacemos, por ejemplo, en eventos que celebramos como el 11F del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, ¿no? Porque las niñas realmente se sienten como partes del espacio cuando les invitamos a que ellas hagan de anfitrionas para sus invitados, ¿no? Entonces, bueno, pues esta frase de Albert Einstein, ¿no? Que los mayores deberíamos copiar un poco de esos niños o no dejar de ser niños y que no dejemos de sorprendernos ante todas esas cosas que tenemos delante de los ojos, ¿no? Porque, bueno, lo mágico de los niños es que tienen una curiosidad increíble. Entonces, bueno, pues lo que hacen a lo largo del curso es aprender una serie de skills, una serie de habilidades y lo tienen que combinar para hacer un proyecto, ¿no? Y entonces, claro, aquí las niñas dicen, ¿qué es un proyecto? Entonces nosotros decimos que un proyecto es algo que tiene que combinar al menos 3 habilidades, eso de habilidades lo digo entre comillas porque las habilidades quiere decir que no puede ser que haga solamente una cosa. Y con una utilidad concreta que después el alumno tiene que explicar en público. Entonces, estas tres cosas, el 3 habilidades, la utilidad concreta y explicar en público es algo que les aterra, porque no lo entienden. Entonces, bueno, cuando les ponemos como ejemplo, ¿qué es un proyecto? Pues mira, un electrón en órbita que está sobre una bolsa. La explicación, o sea, la utilidad simplemente es una bolsa un poco más atractiva, que tiene pues una órbita que va girando, o sea, un electrón que va girando en la órbita. Y entonces, claro, eso para esta niña, para Carla, no era un proyecto, porque simplemente estaba haciendo una cosa que le gustaba. Entonces le obligamos, entre comillas, a que buscara una justificación a su proyecto. Y entonces cuando ya nos vino la frase, es que yo creo que esta bolsa es más bonita así y me puede ayudar a dar luz por cuando hay baja visibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, esto es una niña de 8 años, Carla. Hizo la programación ella sola, le dijimos que fuera documentando. ¿Cómo documento? No sé documentar. ¿Qué tengo que documentar en una web? No, 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 tus apuntes me valen. Entonces aquí, pues ella estuvo investigando aquí a la derecha en este esquema, pues cómo se llamaban cada uno de los pines del mini USB. O sea, van adquiriendo una serie de conceptos poquito a poquito porque lo necesitan para hacer su proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues las distintas habilidades que puede incluir esto, ¿no? Aquí vais a ver el proyecto de una niña de 6 años, que bueno, es un poco rosa, que lo que quería era hacer una gorra luminosa. Entonces hizo un circuito de LEDs en paralelo que puso también en una bolsa, ¿no? Porque ella lo que quería hacer era una gorra rosa. Entonces, bueno, pues estuvimos haciendo la parte del bordado, etcétera. Entonces, bueno, digamos que con esta parte de llamarlo proyecto, ellas se acostumbran a presentar una cosa documentada, poner fotografías, poner vídeo, poner algo de texto y sobre todo presentarlo en público, porque todo esto utilizaban este vídeo para presentarlo en público, ¿no? Vale, y después, bueno, pues teníamos un proyecto en grupo también, creemos que las actividades grupales son súper importantes y, bueno, pues igual que os enseñé antes el domo geodésico, pues aquí esto fue el proyecto, la idea de proyecto que me sirvió a mí como proyecto final cuando puse el Fabricademy, que, bueno, pues es un domo geodésico que fuera autoportante
Y la idea era que sirviera de planetario, porque lo que querían las niñas era pasar una noche de chicas en el Fab Lab viendo películas, haciendo cosas makers y comiendo golosinas. Esto era su idea, ¿no? Y entonces entre todas pensamos, bueno, pues vamos a poner una tienda de campaña, vamos a proyectar películas y bueno, pues al final terminó siendo un planetario en el que pretendíamos que moviendo un objeto físico, que podía ser pues un peluche, pues pudiéramos mover cuerpos celestes en el techo. Bueno, aquí tenéis un poco el prototipo de en qué consistía. Al mover este cojín, pues podíamos hacer movimientos del cuerpo celeste en el planetario y así ser las niñas pues partícipes de la película, ¿no? Entonces, bueno, pues este era el proyecto que hicimos en grupo junto con todas las niñas. Y bueno, pues el otro, ya el como la guinda del pastel, cuando los niños han pasado por este itinerario formativo, pues entran en el programa Jóvenes Makers, donde además de las habilidades técnicas que van incorporando, se les instruyen habilidades blandas, resolución de problemas, trabajo en equipo. Tienen que realizar proyectos individuales con una aplicación real, es decir, tienen que resolver una aplicación real, social o lo que siempre elegida por ellos, y además tienen que documentar en una web. Lo que pretendemos con este programa es que cuando estos chicos lleguen a los 18 años, pues tengan un portfolio que va a constituir su currículum, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo continúa esto? Pues en el Fab Academy y en el Fabric Academy. Y el Fabric Academy, pues es la academia del mundo textil. Como sabéis, Fabric es tela en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues existe esta formación que se llama Fabric Academy. Aquí tenéis la página web también, que incluye todos estos módulos. Igual está un poquito pequeño y no lo veis, disculpadme, pero bueno, tenéis aquí la página web si estáis interesados. Entonces, esto es un programa que dura 6 meses. Durante 3 meses, pues vamos aprendiendo desde desarrollo de un traje realizado con economía circular, biomateriales, electrónica, soft robotics, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues la charla de hoy va a estar un poco centrada en dos de los temas que se dan en este programa, que son los e-textiles y los wearables. Y bueno, pues estos dos módulos, que se llaman el e-textiles y wearables, o e-textiles 1 y e-textiles 2, pues son impartidos por una profe que se llama Lisa Stark. Aquí os dejo su página web porque tiene todo compartido, todo documentado. Yo os voy a pasar también esta presentación, se la paso a Conchi luego para que la comparta con vosotros. Pero bueno, aquí básicamente lo que he hecho es hablar con Lisa y yo voy traduciendo su presentación a español para irlo pues un poco presentando en todas las charlas a las que me van invitando, ¿no? Es una documentación súper extensa, lleva trabajando pues más de 10 años en el mundo de los e-textiles y bueno, pues es apasionante. O sea, no dejéis de pasar por su página porque todo lo que voy a contar lo cuenta ella en sus presentaciones. Y bueno, pues proyectos a lo mejor relevantes o relevantes o que a mí me han suscitado cierto interés. Bueno, pues es un poco cómo representar una obra artística a través de los e-textiles. Por ejemplo, esto es lo que hizo Audrey Briot con este proyecto simulaba el movimiento de las plumas de los pájaros. O aquí Irene Post, por ejemplo, hizo un jersey de tejido, de punto, en el que estas fibras conformaban unas antenas y podían emitir ondas de radio. En este caso, pues se llama esto, el proyecto I'm Very Happy, y espero que tú estés happy, happy también, que lo que pretendía era un poco pues representar el estado anímico de una persona al ponerse pues este dispositivo, ¿no? Y bueno, pues con los e-textiles, como veréis a continuación, pues sí que se pueden construir aprovechando una serie de materiales textiles que tienen propiedades conductivas. Se pueden realizar distintas actuadores, como puede ser antenas, altavoces, y de alguna manera reaccionar, ¿no? Y en este otro caso, The Crying Dress, que lo hizo Kubakan eran el grupo de creadoras que hace 2 años impartían la parte de electrónica en el Fabric Academy, ahora lo hace Lisa Stark. Y en este caso diseñaron este vestido, que era un vestido que les encargó la mujer de un ministro, me parece que era, para el funeral de su marido. Y entonces, bueno, pues querían. Bueno,
Para gustos se hicieron colores. Y bueno, y después, bueno, pues otro tipo de aplicaciones. En la transparencia anterior era más relacionado con el mundo de las artes, ¿no? Pero aquí, bueno, pues más relacionados con el mundo de las aplicaciones. Nos podemos encontrar pues esta aplicación que simplemente lo que hacía era ver cuánto estabas abrazando, o sea, este proyecto. Y luego este proyecto, que lo hizo una alumna de nuestro FabLab, que se llama Posturea, Victoria lo que quería era poder representar en la aplicación móvil, o sea, que una aplicación móvil le diera información de cuando tenía una mala postura. Yo, por ejemplo, que tiendo a tener una mala postura cuando estoy sentada, pues si me pongo esta camiseta, pues lleva unos acelerómetros y va a detectar cuando tengo una posición mejor, peor, y me va a ayudar a corregirla simplemente porque me avisa, ¿no? Y bueno, pues esto lo hacemos gracias a que conocemos una serie de materiales. Aquí tenemos esta tabla, esta es la tabla de materiales eléctricos que tenemos en el FabLab, bueno, la mayoría de FabLabs. Toda esta parte de la izquierda son hilos conductivos, donde está pues documentado un poco qué resistividad tiene, si se pueden soldar, si se pueden lavar. Y después tenemos una serie de telas, una tela de cobre, a menudo se pueden cortar con la cortadora láser. Y también tenemos conocimiento pues, de cuál es la resistencia, cuál es la conductividad. Y luego estos otros materiales que hay aquí abajo, estos verdes son otros materiales que cambian su resistencia cuando ejercemos una fuerza, ¿no? Por ejemplo, cuando lo flectamos o cuando lo presionamos. Por ejemplo, uno de los más usados es este Velostat, que luego si me da tiempo os puedo enseñar una muestra, que este material cuando lo apretamos disminuye la resistencia, con lo cual pues podemos conseguir que un LED, simplemente por el efecto de pulsarlo, luzca más o luzca menos. Luego, si cuando termine la presentación, si queréis, tengo aquí una serie de materiales que os puedo enseñar. Entonces, bueno, pues gracias a estos hilos y gracias a estos tejidos, pues como podemos cortar con la láser, pues podemos hacer circuitos, podemos hacer ciertos cables, podemos medir la resistencia, podemos medir la conductividad y luego pues realizar todas estas pistas, ¿no? También se utilizan estas cintas, la cinta de cobre, que me imagino que la conozcáis. Hay otra cinta que no es tan conocida, pero a mí me gusta muchísimo más, que es una cinta de plata adhesiva, pero es textil. Y entonces no sé si alguno habéis trabajado con esta cinta de cobre, pero para hacer, por ejemplo, los circuitos en papel, y lo que nos sucede a nosotros es que esta cinta se rompe muy fácil. Si estira, se rompe, ¿no? Y esta otra de textil, no se rompe porque es un tejido y además conduce súper bien. Y bueno, pues aquí, si no la encontráis también a través de Conch, bueno, además os he dejado mi contacto y os puedo facilitar pues dónde podéis adquirir esta cinta, ¿no? Y después también tenemos tinta conductiva, pues esta es la de Behr Conductive y esta otra pues es la de Circuit Scribe, que es una tinta de plata. A mí las tintas particularmente me gustan algo menos por una razón, porque llevan compuestos que son un poco tóxicos para la piel. Y como nosotros sobre todo trabajamos con niños, pues esta toxicidad no nos queremos arriesgar. Sí que les gusta a los niños trabajar con tintas, pero hay que tener bastante precaución. Y bueno, pues como os decía, gracias a una serie de todas las herramientas, o sea, con las herramientas que podemos encontrarnos en un FabLab, que puede ser la cortadora láser, la bordadora CNC, una plancha, que esto es lo más difícil que nos podemos encontrar tanto en un lab como en una casa, ¿no? Y con el plotter de corte, pues podemos construir una serie de circuitos que son ya no solamente circuitos de proyectos, sino que son obras de arte, ¿no? Y bueno, pues aquí esto era, lleva un microcontrolador, que es como que fuera un Arduino, que puede reaccionar y configurarle las entradas y las salidas en este circuito, ¿no? Aquí a la derecha, bueno, no se aprecia, pero luego tengo un vídeo donde os lo puedo enseñar. Aquí lleva unas bolitas que esto utiliza el efecto electromagnético. Y en función de cómo hayamos polarizado los extremos de cada una de estas bolitas, pues vamos a conseguir que las bolitas giren.
y entonces vamos a conseguir ceros y unos, y por eso se llama el ordenador bordado, ¿no? Luego tengo un mini vídeo donde os enseño este efecto. Y en este otro caso, bueno, pues es cómo constituye pues una antena para hacer también un altavoz, y cómo le podemos poner aquí, soldar el microcontrolador, etcétera. Es decir, que el propio circuito eléctrico pasa a formar parte del adorno de la ropa, ¿no? O aquí, por ejemplo, pues este circuito que es para soldar aquí, el propio IT Tiny, este, pues es la forma de las pistas, se ha cortado con la láser, y ya es bonita en sí misma, ¿no? Y bueno, pues aquí en la presentación que os decía de Elisa, habla de los sensores textiles. Esto es lo que yo le decía a Conchi, que si algunos animabais, pues podríais ir confeccionando esto. Mira, aquí tiene Conchi algo. Vale, perfecto. Bueno, pues antes que esto, pues hay otra cosa que se llama el botón textil, ¿no? Que al final el botón textil, pues no deja de ser dos partes metálicas que cuando las ponemos en contacto cierran un circuito, ¿no? Esto es así como muy fácil. Y entonces, si dentro le colocamos un objeto, ¿veis? No sé si veíais mi cámara, Conchi. Sí, vale. Bueno, pues aquí es algo de espuma que tiene unos agujeritos. Y entonces, si a los dos lados yo tengo una parte metálica y otra parte metálica, y conecto al circuito, solamente hará contacto cuando presiono, ¿vale? Y entonces, cuando no presiono, pues no entran en contacto las dos partes metálicas del circuito. ¿Qué es lo que conseguimos con esta parte del textil? Bueno, pues combinar la parte más artística, quizá, relacionada a la hora de... relacionada con el hacer una prenda, el hacer un objeto textil, con el funcionamiento. Y entonces, bueno, pues aquí este sensor se llama sensor, esto es un poco diferente del botón, porque dentro esta lámina negra se llama velostat, es el material que os dije antes, que es, bueno, aquí lo veis, es este material, es como un plástico, que simplemente al apretar disminuye la resistencia eléctrica del material. Se puede medir con el polímetro además, y además se aprecia que disminuye. ¿Vale? Hay otros que disminuye al flexar y hay otros que disminuye al estirar, ¿vale? Eso también tenemos la relación de materiales si os interesa. Es bastante económico este material y es muy fácil de utilizarlo en el aula, porque bueno, esto os puede costar un metro cuadrado del orden de 14 euros o algo así, o sea, y realmente necesitan un trocito muy pequeño los chavales para poder hacer esto, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues como luego a la hora de construir las dos partes metálicas que van a ir haciendo el sándwich del sensor, pues puede ser desde utilizar cobre, papel de plata, pues un cable por aquí, es decir, luego ahí ya la parte de creatividad de cada uno de los alumnos pues entra en juego. En el caso de mi fábrica, de mí, a mí que me gusta hacer el ganchillo, pues os explico cómo hice yo mi sensor. Esto es la lámina de velostat. Es importante que las dos partes de metálicas que conforman el sándwich no entren en contacto una con otra, porque si no tendríamos un botón continuo, ¿no? Y esta parte gris del objetito este de ganchillo tiene mezcla de hilo conductivo. Hilo conductivo me imagino que lo conozcáis, pero bueno, viene así como en un carrete. Y entonces yo lo combiné con una lana, hice ganchillo, la parte interior es esta, la hice en gris para que se distinguiera bien. Bueno, además lo tengo aquí. Esto lo tengo aquí, ¿vale? Y después tengo aquí dos corchetes para poder conectar. Luego os hago, si queréis, una demostración de cómo funciona y así no es tanto rollo la presentación, tanto hablar, ¿no? Y bueno, pues aquí en el sensor además vamos a ver cómo al apretar luce más. Y el sensor de flexión, que es otro sensor que es muy fácil de construir, tendría el mismo concepto, solamente que vamos a hacer los sensores estiraditos y vamos a poner los terminales a los lados, de manera que al flectar lo que hacemos es cerrar el circuito. O sea, al final es como que estuviéramos ejerciendo una presión, ¿no? Y se podría leer estas lecturas de resistencia en el polímetro y ver, pues aquí cuando está estirado mide 6,74 y cuando está flectado mide 0,75. Es decir, es un material, un sensor, que cuando lo flexionamos disminuye la resistencia eléctrica, que es lo que hace básicamente un sensor de flexión. Oye, os tengo que decir que estos sensores no son para nada
precisos, ¿eh? Que luego tienen, porque además esto todo pues es cosido a mano y tal, pero bueno, como actividad, la verdad, esta charla que es la que hice en la Maker Faire de Bilbao, que creo que es donde me conociste, ¿verdad, Conchi? Luego la completamos con un taller de este tipo y ellos construían estos sensores. Así que yo os animo, por lo menos la documentación la tenéis toda, os animo a que lo hagáis y si lo queréis compartir, pues genial. Eso en cuanto a sensores, hay acelerómetros, hay un montón de sensores, pero lo tenéis ahí documentado, tampoco me quiero extender mucho porque sin tener materiales con los que poner manos a la obra, pues es como un poco pesado, ¿no? Los actuadores textiles, pues son lo que llamaríamos las salidas del Arduino, ¿no? Del proyecto. Y entonces estos actuadores son los que nos van a permitir que nuestro proyecto pues tenga luz, por ejemplo, en este caso simplemente con LEDs, o este otro que lo que hace es simular pues unas joyas de estas de Swarovski, hacer como unos dígitos, esto relacionado sobre la luz sobre todo, pero es decir, los proyectos textiles que van relacionados con actuadores en forma de luz o de tipo de luz son muy comunes, ¿no? Pero no solamente hay eso, porque pueden ser objetos, o sea, proyectos visuales, pueden ser proyectos que emiten sonido, porque estos se convierten en unos altavoces, y este es el que os comentaba yo que se basaba, esto es un electroimán, es un lleva un bobinado de metal, o sea, de cobre, y al aplicarle una tensión eléctrica conseguimos que la bola magnética gire. Es increíble. Entonces la bolita magnética está pintada y de dos colores y quiere representar un 0 y un 1. El 0 es cuando está en blanco y el 1 cuando tiene el otro color. Claro, esto visualmente, cuando tienes ese proyecto que os hablaba, que era el Embroidering Computer, pues es súper fascinante porque estás consiguiendo pues una serie de dígitos, ¿no? Digamos que esto es la manera de descubrir qué hay dentro de cada tecnología, ¿no? Y después, bueno, pues esto, como os decía antes, es que se convierten en obras de arte, porque yo realmente me pongo a hacer una antena y me sale una espiral, pero vamos, ni parecida a esta, o sea, hago lo que puedo. Pero después ver pues estos altavoces que crean aquí los artistas, pues es que es súper increíble. Entonces, distintas formas de los. No sé si habéis probado hacer estos altavoces con las bobinas y ponerle un imán. La señal es muy bajita, pero es que es otra. A mí me fascinó la primera vez que lo hice, y mira. Tú conoces un poco el funcionamiento de un altavoz, que además está muy relacionado con el oído humano, y simplemente entiendes o crees que entiendes cómo funciona. Pero cuando tienes que hacer lo que es el bobinado, bien porque lo tienes que hacer la espiral, porque la coses, la bordas o como tú quieras, y después que le apliques el imán y que llegues a percibir ese sonido, es que es alucinante. O sea, yo os invito a que lo hagáis porque es increíble. Y bueno, pues hay distintas maneras de conseguir estos efectos de antenas, ¿no? Aquí lo tenemos con tejido, aquí lo tenemos bordado, aquí lo tenemos, esto pues como esto es la técnica que se utilizaba para las alfombras también. Y en este caso, bueno, pues simplemente diseñaron el circuito en ese tejido conductivo que además se puede planchar sobre la ropa con calor y ha creado esta espiral. Pero bueno, os digo que yo la espiral esta me parece maravillosa. Vale, y después, bueno, pues los hay de movimiento también gracias a unos materiales que tienen memoria de forma. Y esto es, por ejemplo, el flexinol y el nitinol. Y son materiales que conservan la forma a una determinada temperatura, a un determinado voltaje, y cuando descansa vuelve a su estado de reposo. Esto es verídico, ¿eh? Esto que se mueve así es verídico. Simplemente, pues eso, al aplicarle una tensión, vemos que esto se mueve, ¿no? Estos se llaman así, flexinol o nitinol. Estos materiales, por ejemplo, en España es complicado encontrarles. Esto hay que pedirlos en grandes cantidades, pero bueno, sí que hay empresas de aquí de educativas que pues, suelen vender kits de esto. Vale, y después, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, y todo esto, pues claro, se puede conectar a un Arduino, porque gracias a Alia Buckley lo que hizo fue pues, considerar cómo introducir. O sea, embeber estos microcontroladores en las telas. Y estos, no sé si conocéis el LilyPad, pero bueno, el LilyPad es la versión del Arduino que se hizo para poderlo coser, porque por aquí lleva unos ojales que podemos coser al proyecto, pero esta fue la versión del primer LilyPad. ¿Y cómo lo hacía? Pues esto es un. Ay,
Esto es un microcontrolador, una IT, no sé cuál de ellos, era una Atmega. Y después aquí tenía cableado con cinta de esta que os digo yo de textil, pues cada uno de los pads, luego le ponía aquí, cada uno de los pines, le ponía aquí los cocodrilos y lo podía programar, etcétera. Entonces, bueno, pues esto fue evolucionando a otro tipo de Atmega, después evolucionó a esta otra forma, redondita, con todos los terminales, hasta que ya terminó en esta parte. Todo esto tiene detrás, pues, la colaboración del Media Lab, del MIT, que bueno, pues ahí se combina la faceta artística con la faceta tecnológica y es alucinante. Y bueno, pues luego ejemplos de los proyectos que podéis tener, que os podéis encontrar en este mundo de los e-textiles, por ejemplo, el sensor táctil, pues que te permite aquí, nuestro dedo hace de propio conmutador, es decir, acerco el dedo y consigo conectar un extremo del circuito con otro y hacer que el LED luzca. Para ello, pues he tenido que hacer mi circuitito, ta, ta, ta. En este otro caso, tenemos VeloStat, es decir, un dispositivo, un sensor de resistencia variable, y no sé si lo apreciáis ahí, esto es un GIF animado, cuando presiono consigo que la luz del LED tenga más brillo que cuando no lo presiono. Y en este otro caso, pues fijaros, simplemente es que ha dejado dos cablecitos que cuando los toco, pues cierran el circuito. Y a partir de aquí, pues un peluche que cuando haces así al gato, un peluche en forma de gatito que tiene el pelo, que cuando le acaricio así, pues estoy haciendo que los hilos se junten y cierren circuitos. Bueno, pues aquí ya hay una serie de proyectos un poco que están relacionados, pues eso, con cómo funcionan cada una de estas partes que hemos visto, sensores, actuadores y demás. Entonces, bueno, simplemente mencionaros esto porque ya estamos casi, casi llegando. Y bueno, pues hay una serie de proyectos en FabLab León que los voy a mencionar por arriba, pero como me gustaría dar la oportunidad de, si existieran preguntas, pues que abriéramos un poquito de debate, que ahora mismo FabLab León, pues hemos participado en estos cuatro proyectos educativos. El último del Breakers de la Fundación Orange, este ya lo hemos finalizado, pero bueno, básicamente era programas de fabricación digital dedicados a chavales y chavalas en riesgo de exclusión social. Y luego, bueno, pues tenemos Poderosas, como os he dicho, es una iniciativa para acercar la tecnología a las niñas. Tenemos Poderosas FECID, porque la FECID pues, nos ha concedido una ayuda en conjunto con la Universidad de Burgos para poder ofrecer este programa de Poderosas pues, a niñas de familias más necesitadas. Y estamos participando en un proyecto europeo que se llama SIMMAKES, que el objetivo es reducir la brecha salarial en profesiones relacionadas con el mundo textil. El mundo textil no siempre es exclusivamente el mundo de la moda, sino que puede ser el mundo de sanitario. Hemos visto pues, estos proyectos que te ayudan a corregir la postura o pueden ser también los famosos wearables o ropa técnica, por ejemplo, que te ayuda pues, a monitorizar diferentes aspectos o biorritmos o demás parámetros del cuerpo humano, ¿no? Y bueno, pues esto, os quería hacer una visita virtual por el espacio para que lo veáis. Es esta nave, es una nave industrial que hemos reacondicionado. Bueno, esto ya, como podéis ver, ya está acondicionado para el mundo del COVID. Mola más cuando está todo aquí más desordenado, pero bueno, esto es un aula, como habéis visto, donde se jugaba, pues lo que hemos hecho es sacar las mesas del aula aquí. Ahora aquí todas estas mesas están llenas de ordenadores y están separadas por estas pantallas de metacrilato para precisamente poder garantizar este distanciamiento social. Tenemos dos plantas, todo es luz natural, todas estas son claraboyas naturales y bueno, pues lo que sí que tenemos esta es la zona del café. Es indispensable en un sitio como este que tengamos sitios donde reunirnos y tal, aunque suele estar vacía y suele estar lleno más esta zona. Esta zona es la zona de trabajo. Por aquí tenemos el plotter de corte, por aquí tenemos las impresoras.
Y aquí, mira, aquí está el bloque de corte, aquí esta es la máquina de circuitos, estas son distintas impresoras que tenemos. Y aquí, bueno, pues es la zona de cacharreo, la zona desordenada, donde ponemos en común distintos proyectos. Y bueno, pues es la zona por excelencia de los jóvenes makers, pero que la situación ahora mismo de la pandemia, pues que no nos deja compartir como nos gustaría o que tenemos que reñir a los chavales porque están unos encima de otro compartiendo y enseñando, ¿no? Y bueno, pues esta es la sala de la láser, aquí tenemos pues otra impresora, esta es una máquina de circuitos que hicimos aquí mismo, esta es una sublimadora de tazas que es para pegar las pegatinas, bueno, y la máquina de las pegatinas, porque luego las niñas y los niños pues llaman a los proyectos a su manera, ¿no? Esta es la fresadora de gran formato con la que hicimos la CNC, hacemos muebles también. La fresadora está grande, hacemos moldes. Y después, no sé si ahora tenemos la planta de arriba, subimos a la planta de arriba. La planta de arriba pues, es una zona de coworking habitualmente, pero que la hemos convertido en un aula más. Ahora mismo aquí, esta visita ya es antigua, que es un vídeo que tengo grabado, y aquí teníamos la zona de los textiles con la cama, con la máquina de bordar. Esta es la zona pues, de coworker. Bueno, fijaros que ahí estoy yo. Ahí en esa zona estoy yo. Y veis esta zona. Bueno, la verdad es que es un sitio que es muy, muy agradable trabajar en él. Y bueno, pues normalmente una vez al mes, los últimos viernes de mes, tenemos jornadas de puertas abiertas. La cinta está conductiva. Pero bueno, estos son como aplicaciones que quería enseñaros y que al final, pues yo tengo aquí un monstruito. Con un LED aquí, no sé si lo. Ah, espera, sí, con un LED aquí. Y el único problema que solemos tener pues, es cómo ponemos el portapilas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues incorporando en el propio monstruito y en los brazos el circuito, pues cuando esto abrazara los extremos de la pila, que en principio tendría que funcionar así, si no me deja mal, bueno, y ahora ya me luciría, ¿no? Porque ¿qué es lo que he hecho? Simplemente una pila de botón, esto ya está preparado, ¿eh? Pero bueno, tengo aquí el LED y simplemente al conectar aquí la pila, pues cuando conecte aquí las dos partes, ah, siempre positivo y negativo, es que aquí no lo tengo señalado, pues consigo que el ojo del monstruito pues luzca, ¿no? Entonces, como tampoco sé qué tipo de cosas tenemos en casa, pues os voy a enseñar cómo aplicar, por ejemplo, el botón, ¿no? O sea, el botón textil, yo tengo aquí un botón textil. Este, que os lo he estado explicando antes, pero bueno, tiene en una de las zonas pegado por un lado papel albal. En otro lado, papel albal o algo así, tendríamos que poner papel albal haciendo un sándwich y en dos láminas de papel albal y en el medio, pues una lámina perforada, que puede ser goma eva, puede ser papel y tal. De manera que al hacer el sándwich, ¿vale? Hasta que yo no presiono, no cierra el circuito. Esto también lo tengo más bien preparado, porque a vosotros os va a costar un poquito más, pero lo que pasaría es que cuando tengo aquí la pila funcionando, ¿vale? Y yo presiono este botón, pues también consigo encender el LED, ¿vale? Entonces, el primer reto que yo os propondría es intentar construir un botón textil. Para ello necesitaremos al menos dos láminas de papel albal, al menos. Necesitaríamos también una lámina perforada, bien sea goma eva, papel o lo que sea. Si tenemos alligators, o sea, los cocodrilos, pues lo que me permite es conectar el LED. Si no, pues hay que investigar un poco cómo lo conectamos, ¿vale? Porque es que ahora, pues claro, el efecto sería, si yo coloco una pila y coloco esto perforado, cuando yo le voy a traer aquí un LED, a ver si esto lo consigo, ¿eh? Que disculpadme, porque tampoco me acordaba yo que pensaba que igual lo teníamos que. A ver, vale, creo que así. Pero bueno, como tenemos tiempo, podemos improvisarlo, ¿no? A ver, si me funciona. Vale, esto aquí al final, en un lado, o sea, para ver cómo funcionaría el botón,
Pues lo que voy a hacer es dificultarle que el LED haga contacto, porque sí, ¿no? Hasta que no presiono, no sé si lo veis, hasta que no presiono aquí y consigo cerrar las dos partes del circuito, pues no haría contacto. Entonces, ¿qué es lo que necesitaremos para construir el interruptor? Necesitaría la zona perforada, un sándwich de metal a un lado, o sea, una lámina de metal a un lado y una lámina de metal a otro lado, y poder conectar el LED a las distintas partes. Os que quería enseñar también otra cosa antes de lanzar las preguntas, Sí. que por ejemplo, no sé si me lo veis aquí, pero bueno, esto es un LED RGB, que bueno, supongo que lo sabréis, pero tiene cuatro patitas, porque dentro tiene tres LEDs de tres colores, ¿no? El rojo, el verde y el azul. De tal manera que si aplicamos, bueno, aquí lo vais a ver si yo pongo la mano delante, porque si no en la cámara no apreciáis qué color es, ¿verdad? Sin embargo, si yo pongo así, si sí veis que es azul, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues aquí realmente el LED está cableado con esta cinta por detrás, esto es goma eva que recortan los niños, y de tal manera tengo la pila aquí puesta y cuando yo consigo conectar dos patitas, por ejemplo las dos de la derecha, las dos de la izquierda, perdón, pues consigo encender el azul. Bueno, esto ya os digo que lo tenéis que ver cuando yo ponga la mano delante. Si conecto el cierro del circuito con el del medio, pues conseguiré encender el verde, ¿vale? No sé si lo apreciáis. Y cuando conecto el de la derecha, consigo encender el rojo, ¿vale? Entonces, cuando explicamos la teoría del color y les decimos a los niños que se pueden combinar colores, con un RGB o con programación también se haría. Si yo puedo controlar la cantidad de verde, de azul, por ejemplo, y la cantidad de rojo y combinarlo, podría conseguir un morado. Si yo combino el azul y combino el verde, pues consigo un color turquesa. Y esto, bueno, pues a ver si lo consigo, porque no es fácil. No es fácil hacerlo así en directo. No sé si apreciáis que este ya no es el azul de antes, es un azul más turquesa. De azul a turquesa. Esto es alucinante. No sé si lo habéis hecho alguna vez. Yo lo he hecho la semana pasada y estoy todo el día vamos, haciendo experimentos con esto. Pasa otra cosa. Cuando intentamos hacer el morado, es decir, intentar conectar el azul y el rojo, no puedo. No sé si habéis hecho la experiencia de conectar en una pila un LED rojo y un LED azul a la vez. ¿Lo habéis intentado alguna vez? No podéis hacer que se enciendan. Apuntaros como segundo reto. Conectar un LED rojo y un LED azul a la vez con la misma pila. No vais a poder. Si los conectáis a la vez, hay uno que se enciende y otro que no. Y diréis, se ha fundido. Bueno, pues me gustaría que bueno, pues eso, que contarais, ¿vale? Tienen que tener la misma potencia, ¿vale? Lo que sucede es que el LED azul necesita más intensidad que el LED rojo, el azul. Entonces, ¿cómo conseguiríamos hacer un morado? Porque existen, Arduino te permite poder hacer una luz morada, ¿no? ¿Os acordáis de esto? Esto era un material que tenía una cierta conductividad y que esa conductividad, o sea, esa resistencia, perdón, disminuía cuando apretamos. Entonces, si yo cojo este material y lo introduzco en el rojo es este, ¿vale? ¿Apreciáis el color aquí cuando pulso, el rojo y el azul? ¿Sí? Bueno, pues resulta que cuando yo aprieto el de la derecha del todo y el de la izquierda del todo, que es azul y rojo, no consigo que se encienda más que el rojo. Porque para el rojo, o sea, para la electricidad es más cómodo, aprieto el azul y no pasa nada. Sin embargo, si introduzco este material aquí en el pin del rojo, bueno, a ver, ahora me va a dejar mal y no me va a dejar salir, ya verás. No sé si apreciáis el rosita que aparece. Bueno, os prometo que es morado. ¿Y cómo lo conseguimos? Precisamente haciendo que la electricidad que va al rojo es más difícil. Y de esa manera, pues conseguiré que el azul sea un poco más protagonista, ¿no? Vale.
Vale, aquí hay mogollón de cosas. No sé a cuál tengo que ir ahora, Conchi. Esa y después, y otra cosa que quería que probarais, si en algún momento os hacéis con este material del Velostat, simplemente poniendo el Velostat aquí en una parte de la pila, no sé si lo apreciáis, en una parte de la pila, y conectamos el LED sin más. Vale, a ver si vemos aquí. Ahora casi no luce y aprieto y luce más. ¿Lo veis? Es una pila de 3 voltios, da para poquito, ¿eh? Y es la manera de entender cómo baja la resistencia con una manera muy sencilla, porque si tenemos que utilizar la protoboard, utilizar Arduino, pues es mucho más complicado. Sin embargo, con esto los niños experimentan y bueno, se lo suelen pasar súper bien. Pues mira, hay un material PLA, o sea, un material PLA que es conductivo. Sí, lo que pasa que el material que tengo, el PLA, es de 3 milímetros y las impresoras que tenemos ahora que imprimen bien son de 1,75. Pero sí que lo he utilizado. Puedes imprimir directamente sobre la tela también, no solamente para hacer pistas, sino que puedes imprimir sobre la tela para hacer cualquier decoración y demás. Y después hay otra cosa bueno, a mí me apasiona, que es que tú puedes construir tu propio material, hacer biomateriales y que sean conductivos, por ejemplo. Que a lo mejor no lo imprimes de momento, pues porque necesitas un filamento calibrado. El problema de las impresoras es que si quieres que te impriman bien, el material que estás imprimiendo con él, pues tiene que estar calibrado, si no te va a dar problemas de extrusión, etcétera. Tienes que estar muy pendiente, ¿no? Pero bueno, al final es una técnica, pues puedes utilizar, por ejemplo, este filamento que te digo, pues lo utilizamos con los bolis 3D. No lo hago tan perfecto, las formas tan definidas como puedes conseguir con una impresora 3D, pero con el boli 3D, pues sí, ¿no? Hacer a Tamara, por lo menos que se presente y que nos cuente cómo lo ha hecho, ¿no? Ah, Mira, mira, aquí está Tamara, vale. ahí la Ay, lo tienes. tienes en una libreta, cuéntanos. Hola, Nuria. Nada, la libreta la tenía, es mi libreta donde apunto mis cursos de formación, casualidad, que es esta con fieltro. Además tiene el logo de mi anterior cole, del CRA de Rianxo, este es Castelao, dibujado por un niño. Y nada, fui haciendo lo que decías, pues un trocito de goma eva con agujeritos, le puse las dos partes de papel albal, la pila y aproveché y ya lo puse directamente en la libreta y funcionó un ratito. Qué chulo, pues al final eso es lo que tú, lo que les tienes que transmitir a los niños, porque, hombre, si les estás hablando de que tengan que coser, ya tienen un hándicap. Si les estás hablando de que tengan que imprimir en 3D, tienen otro hándicap. Pero tijeras, goma eva o fieltro y pegar es que lo sabe cualquiera. Entonces, eso como primer barrera superada, yo creo que lo conseguiste, así que está genial. Y además es chulo, con lo cual. Está genial, qué bueno.